Cuenta con ello. ¿Hacemos dos o tres? ¿Cómo hacemos? ¿Una cada uno? Dos con ayuda. No, ya lo tengo. Dos con ayuda. ¿Vale? Madre mía, no me digas que no eres capaz de hacer una pizza. Que te vaya haciendo es la primera pizza que voy a hacer en mi vida. Qué envidia me dais. Entonces, vamos a ver. ¿A qué la hago yo? Empezamos. Ahora que se decís con la yema de los dedos. Oye, lo que no habéis dicho, ¿en qué programa estáis? En Guadalpín Banús, ¿no? Sí. Guadalpín Banús. Descanso, disfrute y gol. El programa del mundo. Guadalpín Banús. Y estamos en la tratoría Guadalpín Banús. La tratoría Guadalpín Banús. Y tú no eres de Huelva, con ese acento. Yo no. Cerca de Roma. Vicino Roma. Ay, qué bonito. ¿Vicino Roma? Sí. Muy bien, Pepe, venga, que te voy a poner una pizzería. Así, poco a poco nos vamos viendo. No dice que querías jubilarte, no, de jubilarte nada. Una pizzería te voy a poner. Oye, está ahí entrando en ello, ¿eh? ¿Listo? Ahora, siguiente paso. Así se echara un poquito, ¿no? Y ahora vamos a empezar a abrirla, a extenderla. Dando así, girando un poco la masa y al mismo tiempo estirándola un poco. Girando y estirando, con las dos manos así. Venga, dale, mamita. Venga, poco a poco. Oye, os estáis convirtiendo en especialistas. Muy bien, Luna, vamos, sí. Si te veo ya tirando para arriba ya. Hago la concreta. Muy bien, poco a poco se va abriendo. Estáis superando el programa anterior de Pepín Liria, pero con diferencia. Pepín es un tronco al lado mío, haciendo pizza, por favor. Pepín como torero es el mejor del mundo, pero como pizzero es un puntero. Cierra a la izquierda. Además, ¿cuándo está Pepín en Italia? Pepín, no sé. Pepín está en Italia para buscar, muy leído, para muy buscar, a, y muy para viajado, buscar a alguien. Nacido en Italia, pero fuera de ahí poca gente. Vente para acá, Luna, que ahí no te deja mi marido trabajar. No, déjalo estar, déjalo a mi lado. Así, déjalo así, a mi lado, Oye, ¿de qué vais a hacer la pizza? ¿Qué le van a añadir? Yo la voy a hacer con orégano, tomate, queso, mozzarella y este ahumado. Y bacon. Bacon ahumado. ¿Ah, sí? Vale. ¿Y si ya le echas piña ya? No, piña no, piña, de echarte de piña. No, a mí me encanta. A mí me encanta la pizza con piña. Vaya, por Dios. Con gusto. Siempre a más gente le gusta. Sí, eso es una broma, ¿eh? Los de Big Bang en la serie, Big Bang Theory, dicen que es que no la voy a romper. Sí. Estamos en tiempo. La veo que la voy a romper. ¿Cómo? Luna, ya la veo mejor. ¿Verdad que sí, Jorge? Sí, hombre, bastante más. Está trabajando, ¿eh? Oye, que tenemos 10 minutos para hacer la pizza, que luego... peta el... No, esto hay que hacerlo con calma, ¿eh? A mí no me empecéis a apretar. Yo la quiero probar. ¿Me ayudo? Muy bien. Ahí, 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 el detalle final. Ha dicho que... Cuéntanos un poco otra vez. Ahí, ahí. Como una... Madre mía. Eso sirve para estirarla un poco y sacudirla de la harina. Digamos. ¿Viste que la jodí? Que diga que la. La cambiaste, es el. Bueno, lo vamos a arreglar, a ver. Brunita está disfrutando, ¿eh? Luna, que Pepino la tiró al aire. ¿Ves? Es que hay una diferencia importante. Ahí pasas. Tenemos media destrozada. Sí, ¿verdad? Estábamos tristes.
pisar igual. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-970. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador.
Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ponemos un poquito de harinita abajo para que no se queden pegadas. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Muy fina, es peligroso, pero la vamos a hacer igual. ¿Tú vas a tirar la lomita? No, no, no. Ahora vamos a proceder a poner los ingredientes. Primero el tomate. Tomato. Bien. Casi una cucharadita entera. Este tomate lleva orégano también, aceite, un poco de sal. Lleva sí. Claro. Okay. Para que no se queme. Así el centro. Después desde el centro vamos girando así y expandiendo. Sin llegar al borde, ¿eh? Despacito, con cuidado. Vamos comiendo Luna. El tomate. ¿Tomate es crudo o frito? No, el tomate triturado, crudo. Sí. No, el borde no tanto. Hay que dejar aquí un trocito sin tomate. Con el borde. Ahora o sea, hemos hecho dos pizzas, así, ¿no? Una, ¿no? A ver cuál queda mejor o qué. No, somos los dos de un equipo, perdona. Luna y yo somos del mismo equipo. Entonces no nos queréis ni comparar ni competir. ¿De qué equipo eres? ¿De la Roma? Mi equipo es el Inter de Milán. El Inter de Milán. Aunque nací, aunque vivía cerca de Roma. Entonces, de Milán. Me gustaba. Mientras que no digas la Juve, ese no hay problema, chico. Mientras que no digas la Juve, no hay problema. Sí, que tenga un poquito de borde, pero esto lo vamos a arreglar porque si no se va a quedar sí, todo pegado en el horno. Y se nota, ¿eh? Cómo domina, ¿eh, Luna? Demasiado. A ver. Ingredientes. Cuidado, a ver. ¿Y ese salto, Luna? Para ver los ingredientes que hay. Ya hemos visto. O sea, que nos quedan nada más que los ingredientes. Sí, ahora yo te digo todo el ingrediente que hay. Yo si tengo que elegir una pizza para comerme, prefiero la de Luna, ¿eh? No, por nada, ¿eh? No, ¿eh? No, Luna, guapa. Que ponte ahí, que se te vea. Que se te vea, que tenemos que grabarte, porque es una institución de producción. Piñones, bacon, tomate, mozzarella, jamón cocido, pepperoni con chorizo picante, pimiento rojo y verde, cebolla, aceitunas, después tengo cuatro quesos abajo. Vamos a hacer una entonces de... Ahora va el queso, las dos. Ah, ok. Venga. Vamos con el queso. Dos. Así. Yo con no, alegría. Vamos a cenar pizza, me da la impresión, ¿no? Hombre, solo faltaría que si después de estar haciendo el esfuerzo que estoy haciendo, no os coméis mi pizza, os reviento. Bueno, ahí darle, oye, muy buena pinta las dos, ¿eh? Muy bien, este queso. Masa fina, sí. Bien puesta. Después el queso por calor se derrite y se extiende bien en la pizza. A veces parece un poco... Tú te las comidas en vaso, ¿no, Luna? Bueno, una era con bacon, ¿no? Aquí está el bacon. Eso. ¿Tú cómo la quieres? ¿Cuatro quesos? ¿Te gusta? ¿Tú también igual? ¿Dos igual hacemos? No. No, cámbialas. Puede hacer una con jamón y champiñones. Ah, muy buena. Y otra de bacon. Una de bacon, eso, sí, cambiamos. Vale.
Mira, este es el jamón. Lurita estaba pegando saltos para ver los ingredientes. Yo lo pongo tipo así, un poco. Oh, qué buena pinta de la luna. En vez de ponerlo así todo estirado, queda un poquito más bonito. Estoy poniendo. Ah, lo quieres poner tú, ¿eh? Me ha divertido. Molón. Este programa va a ser hoy cocinamos con, ¿no? Aquí están los champiñones. Vete tú haciéndola, Pepe. Pepe, vete tú haciéndola. ¿Cómo que no? La tienes que hacer tú. Te animas, ¿no? Claro. Ahí está el bacon. ¡Ah, qué buena pinta tiene eso! ¡Hola! ¡Bien! Bacon ahumado. Mira, aquí le podemos poner también encima un poco de queso. A mí me gusta con salami, ¿eh? ¿Salami? Sí, salami lleva salami pues, picante. Ah, no, entonces no, que Luna no puede. Yo tampoco puedo poner picante. Tú tampoco, ¿no? El salami llega a posteriori, que no lo pongáis nervioso, que no hay salami para vosotros. Se pone también un poquito de sal maldo. Ah, sí, salmando nada. Yo le pongo aquí cuando hay verduras así que son un poco sosas. Así. Un poco sosas. Sí, champiñones como no está alineado ni nada, entonces le da un poquito de sabor. ¿Qué viene a hablar español? Al pedir con eso, ¿no? Porque es el ¿qué viene a hablar español? Sí, llevo 20 años aquí. Ya soy más español que no habla. Si no habla español, después de 20 años sí, hay que jubilarlo. Yo vine jovencito. Sí. Madre mía. Entonces que te han tratado muy bien cuando no te has ido. Sí. No se vuelve. Vuelvo solo para ahora para Navidad, para las vacaciones, sí. Saludarlo a los pacientes, los amigos. Ella, ¿eh? ¡Qué buena sí, pinta! ¿Y tu mamá? Este ¿y tu mamá vive allí? Sí, bueno, mis padres también se vinieron. Pues mira, te voy a decir una cosa. Y un hermano. Bueno. Ya tengo dos hermanos. Alabo el gusto de tus padres de venirse a vivir en España. Pues antes vine yo primero. Yeah, pero tenía un amigo aquí. No, pero en Roma. Me vinieron a visitar. Y pero en Italia, bien, en Italia es un país que se vive fenomenal. Sí, pero en mi ciudad sí, era en el interior, un poco tranquila. Bueno, no sé dónde. Oh, qué bueno. ¿Qué haces, Pepe? Bueno, está inventando. Voy a poner un refuerzo de queso. Lucha, no. Lo que pasa es después, por ejemplo, en el horno, después se derrite y se... Sí, pero un poquito y se queda pegado. Pues, voy a hacer yo sal, allí un trinche de carne, pego de la casa, de cerdo ibérico, y de pollo de morar. Directamente luego a... ¡Oh! Esto es un preparado de entrada unas almejas. Sí. Sí. Está todo grabado. Está todo grabado. ¿Qué detallista, Pepe? Sí, quieren más orégano que le guste, lo podemos echar también. ¿Quiénes están haciendo por ahí la barra? ¿Quiénes hacen la barra? Oye, esto es un éxito, ¿eh? La pizza de Lunita es un éxito. ¿Sí? Fue a Raúl. Que lo dijo y nos está quedando unos programas con la mesa geniales. Unos poquitos. Hasta ahora. Ah, qué bueno tiene eso, qué buena pinta. Oye, pero lo vais a meter con la paleta vosotros, ¿no? Con ayuda de Fabricio, claro. Sí, eso es lo más complicado. O sea, no les dejes tocar nada, lo colocas tú. Cebolla, Pepe, cebolla, está muy buena con la cebolla. Oye, yo quiero probar esas pizzas, ¿eh? Lurita, ¿nos vas a dejar probar esas pizzas? Muchos están pidiendo y luego... Pero a mí me gusta la cebolla no también. No dejan nada, que le toque ese trozo. Silencio, de no habléis que voy a... Yo creo que merece la pena. En esa parte que no hay... También que luego se empieza a esconder porque el queso se derrite, se abre un poquito todo. Pero ya lleva ya 20 minutos, ¿no? ¿Tanto? Bueno, ya no, está, ya están listas, ya está. ¿No? ¿Quería decir Lunita también? A mí lo que quiera, ¿eh? 4 o 5. Sobran. Dos sobran. Ah, aceitunas. Es que se quedan muy bonitas. Se sí. Queda más bonita. Negras, además. A mi hija le gustan negras. Oscuras. Entonces, bien, al horno. Al horno, que es lo más complicado. Venga, una foto ahí poniéndolo, por lo menos sujetando la paleta a los dos invitados, sí. Hay que tener esa inclinada un poquito así. Y, a ver. Y no tirarla. Sigue. Básicamente. Oh. Y que se quede pegada, no es fácil, no lo es. No, no. Lo voy a hacer yo, porque si no se van a romper todas.
Esa es la foto. Wow. Esa es la foto. Qué fácil parece. Es como de moda. Es como de eso. Por eso la gente quiere hacer la foto así poniéndola. Claro, cogerlo, Luna, coge con Pepe. Ahí, 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 los dos metiéndola. Es trampa, es trampa. Chivata, chiva, chiva, chiva. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ha quedado muy buena. A por la siguiente. A por la siguiente. Pepe quiere hacerlo, ¿eh? No, no la hace. Fuerte, de un golpe, seco. La vas a romper, la vas a romper. Déjale al borde, al borde del follón, ¿eh? Cuidado, nena. Va a salir. Hay que estirarla hacia acá. Luna, Luna, cuidado, 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 cuidado. A ver, qué maña. Se rompe. Oye, muy bien. Lo habéis conseguido entre los dos y con la ayuda de Fabricio. A ver. Básicamente con la ayuda de Fabricio. Está complicado. Porque se ha roto. Hay que echarle un parche. Esto no lo podemos poner al otro. ¿No? No. Se va a pegar toda, se va a romper y ya está roto todo. Ay, qué pena. No arreglamos esa. Hay que hacerla de nuevo. Venga, cae todo al fondo. Sí, se queda todo pegada. Claro. Tenemos programa dedicado a Lunita y Pepe. ¿Cómo les está gustando, señores? Yo me la comería ahora. Y me la voy a comer. Lo voy a hacer yo rápido. Así sale un punto, ¿no? Mi hija está ahí pendiente, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Es más difícil de lo que parece. Sí, hay que tener práctica como todas las cosas. Nada, que con eso ya no. Eso es como conducir. Uno cuando sabe es fácil, pero cuando la primera vez. Todas las profesiones son difíciles. Todas las profesiones, sí. Yo admiro a la gente que es capaz de hacer. Qué bueno, mira, mira, mira. Mi hijo empieza a cocinar y él la repera. Así. Todo. Voy a hacer un pan de ajo para una mía. Ha salido tu padre. Lo hacemos todo bien. Yo no sé cocinar, pero. Otra cosa sí, ¿no? Ahí está, cada uno tiene. Pero sabe su madre. Está delicada, ¿no? Oye, hay mucho valenciano ahí, ¿no?
No, del Madrid, del Madrid. Gol del Madrid. Gol del Madrid. Gol del Madrid. Nunca más. Es que esto es importante. Esto es importante, sí. ¿Cuánto va? ¿Siete minutos? Siete y medio. ¿O sea, cómo se llama? No, esto es un pan de ajo. Ah. Ah, ya, ya. Un momentito. Es solo aceite con ajo. Ahora le pongo un poquito de tomate. Sal. Sin tomate, así, en blanco. Sin como tomate. Aperitivo, así. Sí, pan de ajo. Sí, un poquito de orégano. Sí, con el aceite del ajo. Qué fácil, fácil lo hace. Sí, lo malo cuando hay... Sí, sí. 70, 80 pizzas todas. Ahí sí que hay que correr. Sí. Si te pasa algo así que se te rompe, ya te frena. Y en verano todavía más, ¿verdad? En verano sí. En verano estoy ahí fuera, está el horno a leña. Forno a leña. Está ahí afuera. No digo a la hora que empiezan a pedirte las pizzas. Sí, llegan todas juntos. Las pizzas están todas llenas de comandos. ¿Dentro de Carvajal? 5, 4, 3, 2, 1. Todos tienen prisa. Pero bueno, con esto vamos a hacer un calzón, ¿vale? Llevo ya muchos años. Vamos. Eso, hay que hacer un calzón, ¿no, Fabri? Y ahora vemos si lo podemos pues a comprar un hacer calzón, algo con eso. Que no lo hemos grabado, ¿no? Hemos grabado la otra, pero el calzón no lo hemos hecho todavía. Canciones, sí, no hay idea, sí. Está muy buena. A mí me gusta, pero con queso fresco. Calzones me gusta con queso. Sí, se le puede poner cualquier cosa. Esa es mozzarella, sí, pero sí, es deshidratada, digamos. Ajá. Sí, sí. Pero el queso de vaca. No es la mozzarella fresca que viene. Esa suelta mucha agua también. Cuando tú eres del Atleti, ¿no? ¿Quién? Jorge. Jorge, ¿tú eres del Atleti? No. Para caer cuatro, o sea que fíjate. Escucharon, los Atleti son muy tiesos, macho. Esto está quedando grabado, ¿eh? Yo puedo entender que sea del Barça, pero del Atleti. No. Yo soy merengue. Yo soy merengue. Yo soy merengue gracias a Juanito. ¿Sí? Joder, supongo que la canción iba bastante. Y gracias a Camacho. Escucha. Una persona que hemos hablado antes que es santillana. Eso ha sido el equipo que a mí me enamoró cuando era pequeñito. Madre. Juanito, sí. Yo le... ¿Dónde tengo que ir? Digo, a las 7 de la tarde. Cuidado, nena. Cuidado. A las 7 de la tarde. Escucha, y son las 12 del mediodía. A las 7 de la tarde. Mira, bueno, Pepe, mira, Pepe. A las 6. A las 6 estoy en Albacete. Y a las 5 voy a estar en Albacete. Para ayudar a la gente. ¿Cómo? Mira. Ya. ¡Qué buena pinta! Ha quedado genial. ¿Esta quién la ha hecho? Oh. Una, ¿no? Una Pepe. Y un servidor. Pepe y Luna. Pepe y Luna. Aquí estamos. Mira, ahí va la calzone, mamá. Campeones, aquí. La van a arreglar. Arriba. Y lo más importante, ¿quién se la va a comer? Nosotros. Mira, van a hacer calzones, la van a intentar cerrar. Ahora después la después le meto otra maza, me meto otra maza. Ahí, ¿no? Este es, si en caso lo puedo poner recupera. En una bandeja. Para que no manche. Sí, claro. Si no esto empieza a salir todo, se queda la piedra, todo el queso. Lo pongo en una bandeja. Qué buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta. Pepe, qué bien no te ha salido tu pizza. Vamos, hemos hecho una hora de arte, chiquilla. Vamos a cortar y ya. Claro. Ahí, a sí, cortarla. Está en el horno. Ha salido así, se nota que artesanal, que no salió redonda bien. No, pero huele. Lo importante es que esté bueno. Ha salido de una persona inexperta que lo pisa. Lo importante es que esté rico. Pepe Carcelén no está contento con la pizza, ¿eh? No, yo estoy contento porque Luna ha hecho una pizza extraordinaria. Hemos batido todos los récords. Es fino, la verdad. De todas las formas, la clave de las pizzas es la pasta. La masa, sí. Si la masa es buena. Esto se puede comer. Lo
Bueno, estas dos. Espérate que te lo voy a poner. Está bueno, ¿verdad? Y la primera pizza que he hecho en mi vida, mira que me gusta mucho ese modelo. He intentado hacer ahí un modelo huevado, es un típico de la forma de la pizza huevada, es típico de pastel, es el caso antiguo de Roma. Esa de tan redonda, perfecta como Luis Vuitton, este de la Trastevere. Trastevere de Roma. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.
bicho. Hola, 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 hola. Es un bicho asesino. Hola, bienvenido a... ¡Pimanús! Bienvenido a Coaching Golf Radio Televisión. No hay nada más bonito que Coaching Golf. Bienvenido a Guadalpimanús. Descansa, disfruta y golf. Hay una mosca volando por aquí. ¿Mosca? No, es una mosca, es un bicho asesino. Es un bicho asesino. Es un bicho... Es que acabo... Venga, Pepe. Hostias. Yo no soy Joaquín, ¿eh? No sé el chiste, no sé el chiste. Yo de chistes también soy más malo que... No se me quedan. Alguna putada. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. No, pues seguimos hablando de los... Estoy aburrido de los áfricos africanaos. ¿Eso lo puedo sacar? Sí. Vale, escuchas venga. Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es
o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.